Fue absolutamente maravilloso tomar la decisión, decidir estar en Pasión de Gavilanes, pero siempre con esa expectativa y esa, como, no sé cómo decirte, como esa ansiedad de que pudiera ser el mejor personaje, ¿no? Los nuevos desafíos son una Gabriela que es un poquito más frágil, un poquito más vulnerable, una Gabriela mayor, una Gabriela que ya es abuela, pero una Gabriela que sigue siendo igual de fuerte, igual de terca, igual de controladora que siempre. Y es ese equilibrio que he tenido que encontrar entre la fragilidad, la vulnerabilidad y la fortaleza y la fuerza que tiene Gabriela. Y ser Gabriela abuela, que es un poco diferente a ser Gabriela mamá, ¿no? Todo está hecho en locación, o sea, en el lugar. No estamos trabajando en estudio. La forma de hablar está un poco diferente. Nuestro lenguaje corporal también es un poco diferente, es un poco más cotidiano, digámoslo, que nos acerca mucho más al público, ¿no? La forma de hacer la filmación, ahora parece que estuviéramos haciendo cine, entonces la forma como filman es un poco más compleja, la calidad de las cámaras es otra. Todo, creo que todo ha cambiado mucho. En 18 años ha avanzado muchísimo la televisión. A todos mis amigos de la prensa colombiana, a mis queridos y adorados colombianos, los invito a ver Pasión de Gavilanes 2 por Telemundo. La prensa colombiana. La prensa colombiana. La prensa colombiana. La prensa colombiana.